Ya está, vamos a cargar el jardín Chao otra vez. Por cierto, vamos a entrar con otra persona. Hemos entrado con Knuckles, hemos entrado con Sonic. Shadow y Rouge también tienen trajes navideños. Shadow, por ejemplo. Y luego podemos poner a Rouge también. Que son... Eggman y Tails no van a tener nunca trajes, porque como van montados en el robot, los trajes alternativos están encima del robot y no sin él. Pero Shadow tiene la chupa esta navideña con todo el pelo en el pecho. Así que bien. Una cosa. Por esto se ha jodido. No me ha cargado los chasis, hijo perra. Menos mal que hice una copia de seguridad. Menos mal que hice una copia de seguridad. Pero me ha reiniciado los datos de este jardín cuando me he salido o algo, ¿eh? Pues eso se ha colgado, yo creo. ¿Se colgará? ¿No se colgará? Vale. Saca puyo. ¡Ajá! Éxito rotundo. Vale. Ahí está uno. ¿Y dónde está Melody? Ahí está Melody. No ha ocurrido nada de nada. El mundo nunca lo sabrá. Ninguna conspiración acaba de ocurrir ahora mismo. Vale. Puede que se moviera... La partida guardada del jardín secundario puede que se me hubiera fastidiado. Por cierto, llevo a Shadow con el traje navideño y el pelo en el pecho, con la chaqueta navideña abierta solamente para mostrar el pelo en el pecho, porque es todo un macho. Puede que se me hubiera jodido la partida guardada y hubieran desaparecido Happy Man y Melody de la existencia. Puede que hayan vivido en el limbo durante unos breves momentos. Pero lo he arreglado porque, como iba a cambiar la versión del mod, hice copias de seguridad, pero no sé qué ha ocurrido y había perdido a estos dos Chao, pero los he recuperado. No ha ocurrido nada, gracias a las copias de seguridad. Como haya perdido a los Chao del otro jardín, sí que la vamos a tener. Por cierto, el mod sigue aplicado. O sea que... 16 Chao que se pueden tener en el jardín, ha cogido a los huevos que están en los jardines del cielo y del infierno. Así que vamos a tener a dos Chao nuevos en este jardín, gracias a lo del mod de los 16 Chao. Como ha cogido a los huevos que había en los otros dos jardines, los puedo abrir aquí sin más dilación. Así que tenemos dos nuevos Chao en el universo alternativo este, y uno lo voy a abrir de forma violenta porque me canso de agitarlo. Bien. Veamos a nuestros nuevos candidatos. Vamos a ver un momento. No os tiréis a la vez, que no sé cuál es cuál. Tenemos uno con... ¡Oh, Dios mío! Tenemos a uno con la boca abierta todo el rato y que va a ser nadador, probablemente. Y tenemos a otro con la boca abierta todo el rato, pero ligeramente más enfadado. ¿Os ha dado un aire o algo? ¿Qué os pasa? Seguro que este... ¡Santo Dios! ¡Qué cara de miedo! Uno tiene cara de enfadado y otro cara de terror. ¡Wow! Son hermanos, definitivamente. Pero cerrad la boca, que os van a entrar moscas, tío. ¿No os dais cuenta? Van limpiando... Son aspiradoras. Son rumbas. Son robots de estos aspiradora. Míralos. Ponte a aspirar. Va a quedar... Mira, os hemos puesto dos aspiradoras para que esto quede limpio. Está súper contento Happy Man por ello. Happy Man está contento por todo, pero por esto en particular también. De que por fin van a tener el suelo limpio en todo momento. ¿Qué coño le ha pasado al huevo ese? Y ahora pondremosle nombres. Este tío va a ser malo. Para diferenciarlos voy a empezar a hacerlo malo ya. Aunque sea un poco café con leche así, tampoco malo del todo, solamente ligeramente tirando a malo, y al otro luego te hago bueno. No te acerques, que te acaricio sin querer. Qué color más bueno, rojo han cogido las patas. Perfecto, café con leche. Luego te haré malo del todo, es que ahora mismo me da cosa. Y... Nombres para esto. Rumba al malo. Pues al malo Rumba. Es Romba. Es que estaba casi seguro de que era Romba.
Yo se lo voy a poner pensando que era así, porque es que me parece que era romba. Pues eso. Rumba. De lo de las aspiradoras robóticas estas. O rumba, porque le gusta la rumba. Pero no tiene nada que ver. Perfecto, luego te criaré de malo, de verdad. Hazme caso, enseguida. Y al bueno, ¿qué nombre le ponemos? Vamos a ponérselo ya rápido. Nombre para esto. Sea como sea, se va a sorprender muchísimo de descubrir el nombre. Macaulay Culkin. Pero Macaulay, ¿cómo se escribe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Macaulay Culkin son 8 letras. Cago en todo, es el nombre perfecto. Hay que reducirlo de alguna forma o ponerle Culkin. Pero Culkin va a ser un poco extraño. Pero hacerlo bueno va a ser un poco irónico. Pero Macaulay Culkin. Definitivamente. Toda la cara del cartel de Solo en Casa. ¿Dónde están las estúpidas Ks? ¿Qué tengo en contra de las Ks yo? Que no las encuentro nunca. Lástima que no quepa Macaulay. Porque se escribe de forma súper extraña. Estúpidos nombres, sabe Dios de qué origen es. Pero Macaulay Culkin. Cara de sorpresa. Tengo que quitar el ratón de la pantalla, que siempre lo pongo de vez en cuando. Hola, soy un ratón. Vale, fuera. Y ya tenemos a los dos nuevos. Y a ti te voy a hacer bueno, eventualmente. Toma otra fruta alucinógena de estas y estate muy sorprendido por ello. ¿Cómo es posible que me salgan los chao de dos en dos ahí con la boca abierta? Y, a ver, lo primero. ¿Dónde está el otro que iba a hacer malo? ¿Dónde se ha metido? Aquí estás, confrontándote con las piedras in the river. Como ya dije, va a haber un ligero cambio. Vamos a hacer al malo, al que tenemos, a Melendi. Wow, Melendi. Cosas mías. A Melody. Neutral en lugar de malo, porque creo que va a quedar mejor. Y entonces hasta nueva generación, aunque vamos a intentar que vayan a la par con los adultos, con los otros dos que hay ya, porque como no pasa mucho tiempo en el jardín no hay tanta diferencia de edad. Tú malo, el otro Macaulay Culkin bueno, aunque sea un poco irónico, y Melendi el otro normal, he vuelto a llamarle Melendi. Perfecto. ¡Oh! Muchos nombres. Y eso. Voy a esperar a que se despierte. Vale. Tú, malo, ¿eh? No te traiciones. ¿Tú qué haces? No mires. No golismeas, que te gusta mucho golismear. Y como voy a venir con los buenos, voy a cuidar ligeramente a este con los malos, para que si lo cuido mucho con los buenos no se vuelva bueno y se vuelva neutral. Y ahora mostraré el programa este en cuanto termine la movida esta. Así, solo ligeramente. Te has oscurecido un poco, pero lo compensaremos cuidándote con los buenos ahora. Y utilizaremos a Tails a lo mejor, que no lo metemos nunca. Además, Tails, amarillo con amarillo, pega muchísimo. O tal vez debería usar a Sonic. Por la evolución que va a tener este tío. Sí, voy a usar a Sonic. Y por cierto, necesito. Voy a tener que entrar a una partida para conseguir objetos de nadar, para entrenar un poco a esta gente. Vale, te has terminado, buen trabajo. El mono se ha despertado, el mono ha abandonado el nido. Vamos a entrar a una partida, primero, con Sonic seguramente, y entraremos a esto con Sonic, para criarlos. ¿Con quién decía que iba a entrar? Con Sonic. Voy a entrar con Sonic, que he hecho la partida. No me hagas lo del mando. Esto es una cosa que le gusta hacer a veces. ¡No! El mando sigue conectado, estúpido juego. Gracias. Vale. Hemos vuelto con Sonic, con también descamisado para marcar pectorales, para sorprender a los chao. ¡Cojones! ¿Qué coño pasa aquí? Voy a salir sin guardar, porque la última vez que salí, guardó, se supone. ¿Me habrá guardado los Chaos Drive y eso? ¡Coño, pasa!
Tenemos un problema. Pero es que lo peor de todo es que las cáscaras de huevo siguen estando aquí arriba. Está aquí toda la familia. El jardín normal se mantiene, pero el jardín alternativo se jode. ¿Por qué? Vamos a salir y volver a entrar en el jardín alternativo. A lo mejor es lo de los 8 chao, no funciona bien en el jardín alternativo. ¿Tendrá algo que ver? Vale, vamos a probar una cosa. Vamos a abrir el otro programa. El editor de los chao. Que vamos a ver en pantalla porque sí. Y vamos a volver a importar a Happy Man y a Melody. Pues tendremos que volver a empezar esta parte. Bien. Segundo. Ahora lo del Roomba y todo eso. Los Roomba y el otro se han perdido, la verdad. Vale, activados están. Y están dos huevos y mis dos chao. Perfecto. Ahora me voy. Salgo, cierro el juego, vuelvo a abrirlo y vuelvo a entrar. A ver si se conservan, a ver si siguen estando ahí. De hecho, voy a cerrar el programa este. Primero voy a entrar sin salir del juego, luego voy a salir del juego y volver a entrar. Pero las aspiradoras se han perdido. Y eso es malo, pero bueno. Pero es que esto se ha petado vilmente. ¡Huevos! ¡Huevos para todos! ¡Tenemos huevos! ¡Tenemos muchos huevos! ¡Mirad todos estos huevos! ¡Todos los huevos! ¿Quiere usted huevos, señora? ¡Tenemos huevos! ¡Huevos para todos! Este huevo, el otro huevo, el de más allá. Ni os voy a mirar, que os follen. Los puedo crear desde el programa, pero tendría que guardarlos cada vez, lo cual no es bueno. Y ahora sí que se quedan abiertos. ¿Por qué? Puedes hacerlo con lo de importar. Siguen estando. Vamos a hacer que no estén. Vamos a abrir el programa otra vez. Tengo que experimentar, necesito saber qué es lo que ha ocurrido. Chao. Importar a Happy Man, importar a Melody. Ah, y por cierto, convertir a estos en huevo otra vez. Hola chicos, que definitivamente estáis aquí y no habéis desaparecido en el abismo. Voy a actualizar un poco los valores. Te estoy queriendo. Suficiente. Salir. Guardando chao data. Debería actualizarse la lista de chaos. Se vuelven huevos. Se vuelven huevos. ¿Por qué se vuelven huevos? Ahora mismo hay 4 huevos ahí. Otra vez. Pero me pone todo vacío. Y ahora solo que aparecen 4 huevos. ¡No! Ahora los ha guardado. ¡No! Han aparecido durante un segundo y luego han desaparecido para volverse 4 huevos. ¡No! Huevos otra vez. Todos huevos. Si otro es un problema grande.
Se han vuelto a crear los huevos. Se han vuelto a crear los putos huevos. Ahora están. Ahora están. Ahora sin ningún problema. No, ha vuelto a generarme los putos cuatro huevos. ¿Pero qué está pasando? A ver. Una cosa. Bueno, a ver, tengo que explicar varias cosas que han sucedido. Siempre que no falle. Están los chavos. Vale. A ver, cosas que hay ahora mismo. Han pasado varias cosas. La partida de... La partida guardada que había del jardín Chao este, del otro universo, ha tenido un fallo. No sé qué coño ha pasado, pero ocurrió una cosa. Este programa que se ve aquí abajo, por cierto, esto de aquí, ¿vale? Es un programa que se llama Fusions Chao Editor, editor de Chao de Fusion, tío, que aquí puedes ver toda la información del jardín Chao, todos los Chao que tienes, los animales que hay en el jardín, las frutas, mil movidas. Aquí puedes modificar lo que sea, incluso podrías cambiarle el nombre a los Chao. Se pueden poner más letras de las que se deberían, no voy a tocarle ahora mismo a esto. La felicidad que tienen, esto va cambiando en tiempo real, por cierto. Las veces que se han reencarnado, si es un chiquillo, un adulto, un Chao de tipo especial o un huevo. Cosas que no voy a hacer ahora mismo, pero podría modificar en plan chetos todo lo que quisiera. También se puede hacer una copia de seguridad. Se pueden importar y exportar y copiar los datos de los Chao. Así que afortunadamente, los Chao que he perdido, Happy Man y Melody, he podido hacer una copia de seguridad de ellos antes por si acaso ocurría algo. Y como me imaginaba, ha ocurrido que se habían perdido los datos de los Chao. Pero los he recuperado y están tal y como los dejamos la última vez. Lo cual es bueno. Lo malo es que, pues, se habían perdido. Y lo malo es que también, según he estado haciendo pruebas ahora, entrando y saliendo al jardín, de vez en cuando, ¡pum!, los Chao han desaparecido. De hecho, habíamos creado ya otros dos Chao, ¿vale? Esos dos huevos que hay ahí son otros dos Chao. Voy a mostrarlo, se va a entender mejor si lo muestro. Había entrado, estaban mis dos Chao, y aparte hay dos huevos. ¿Por qué hay dos huevos? Porque estos huevos pertenecen al jardín del cielo y al jardín del infierno. No debería poder acceder a ellos, pero como está activado el mod de 16 Chao por jardín, ha cogido los huevos de los otros jardines y los ha puesto aquí, ¿vale? Esos son los dos huevos que aparecen y en el programa se pueden ver aquí. Hola, soy un huevo, hola, soy otro huevo, ¿vale? Espero que no esté muy pequeño, espero que se pueda apreciar. No estoy muy seguro. Voy a ponerlo ligerísimamente más grande. Creo que se ve, no estoy seguro, creo que sí. Si se ve a 1080 se debería poder leer. Habíamos creado ya otros dos Chao, pero se han borrado y de esos, como los he creado hoy mismo, pues no había copia de seguridad ni nada. Así que han muerto en el abismo. Y nunca jamás sean recordados. Pegan dos Chao con la boca abierta y eran aspiradoras y eran súper bonicos. Y han muerto, se han perdido. A ver, aquí podría, yo digo, modificar todo, hacer chetos y que los Chao tuvieran habilidades increíbles del infierno, pero no lo voy a utilizar para eso. Voy a utilizar... Voy a utilizar para hacer copias y todo eso de los Chao. Por si ocurre lo que ocurre. Y como hoy ha pasado que se han borrado dos Chao. Un momento. A ver, está ahora mismo en el chat el creador del mod. Y por lo visto. Uff. Lo que estaba diciendo exactamente. Que por lo visto hay un bug, que si no tienen los tres jardines desbloqueados en alguna partida guardada, que es justo lo que me pasa, se pierden los Chao. Se reinician a cuatro huevos. Tengo activado el mod de los 16 Chao por jardín y ocurre exactamente lo que está pasando. Acaba de actualizar el mod para solucionar eso. O lo va a hacer. Voy a traducir un poco el post. Hola, este es Darbenji, el creador del Chao World Extended. Voy a postear esto aquí porque hay un bug en el jardín, en el código de cargar 16 Chao por jardín, que reinicia la partida guardada si no hay tres jardines desbloqueados por un motivo desconocido. Una nueva versión se está subiendo, llamado Chao World Extended 6.6a, y que lo va a subir ahora mismo prácticamente. Que todavía no está subida, pero estará subida enseguida. Por ahora tengo esta forma de evitarlo, que es los Chao, las copias de seguridad. Lo que vamos a hacer para
para superar este obstáculo va a ser: voy a desbloquear los jardines del cielo y del infierno. Fácil y sencillo. Lo que... Vale. Lo que voy a hacer es, con el programa este del editor de Chaos, se pueden hacer una cosa que es alterar el tiempo. Necesitamos evolucionar a los Chao. A los Chao nuevos. Lo que pasa es que no puedo cambiar de personaje. Tenemos un problema, no puedo. Tendría que desbloquear el cielo y el infierno. No hay ninguna opción para desbloquear el cielo y el infierno aquí, ¿verdad? Porque sería interesante. No lo hay. Eso es malo. Mierda. Necesitaría criar a uno bueno y a otro malo. Y no... Para desbloquear los jardines. Y como se puede alterar el paso del tiempo, se puede hacer que el tiempo avance más rápido y que las evoluciones sean antes. Pero hay un problema. El problema es que a Melody lo iba a cambiar, iba a dejar de ser malo y lo iba a hacer bueno. Ahora, como no tenemos tiempo que perder, vamos a abrir los huevos que deberían estar en los jardines bueno y malo. Voy a tomar por culo. Y vaya por Dios. ¿Ha salido con la boca? ¡No! Es maligno de narices. Guay va. ¿Y el otro? Es triste. Probablemente vamos a perder a estos dos Chao, así que no le cojáis cariño. Vamos a tener que hacer una cosa de emergencia. Esos dos Chao nunca han existido, ¿verdad que sí, Happy Man? Sigue durmiendo feliz. Lamentándolo mucho, la única forma de hacerlo antes de que actualicen el... Porque como no creo que el live stream se alargue mucho más, como tengo copia de seguridad de Happy Man y Melody, voy a desactivar el mod de los 16 Chao por jardín mientras esté en el universo paralelo. El próximo día, cuando el universo paralelo funcione como es debido, bueno, cuando desbloquee el cielo y el infierno, podré volver a activar el mod de los 16 Chao por jardín. Problema. Voy a perder los dos huevos del cielo y del infierno. No me van a aparecer en mi jardín. Ah, podemos hacer una cosa, vamos a modificarlo también. Vamos a ver si no se pierde ahora mismo la partida guardada, que un par de veces no se me ha perdido. Se pierde o no se pierde un poco de forma aleatoria, que es también lo que ocurre con esto. Lo que voy a hacer, vamos a cerrar el juego un momento, voy a desactivar ese mod y vamos a volver y a ver si la partida se conserva. Y a lo mejor tendremos que quedarnos con cara enfadada y el otro. Por favor, no me reinicies los Chao. Y tengo que volver a abrir el programa, que lo he cerrado porque he tenido que abrir el programa. ¿Dos huevos? Ah, claro, sí, evidentemente. Me ha reiniciado los Chao, como es evidente que iba a ocurrir. Y voy a cargar... Voy a abrir el programa ya otra vez de los Chao. Esto es lo que había ocurrido antes. Me reinicia los Chao. Si miro ahora mismo en los Chao, ¡tenemos 4 huevos! ¡Fantástico! ¿Qué vamos a hacer? Lo que tratamos de hacer todas las noches, Pinky, tratar de dominar el mundo. Pero aparte, vamos a cargar los Chao con la magia del editor este. Hola, quiero importar mis Chao que me has quitado, ¿sabes, juego? Importar a Melody. Y como he tenido que desactivar el mod de los 16 Chao por jardín, pero lo voy a volver a activar, vamos a hacer una cosa. Estos dos huevos tendrían que estar en el jardín héroe y en el jardín oscuro, como es normal. Magia. Magia. Técnicamente estos son chetos, pero el mod me lo iba a activar de todas formas, los dos huevos nuevos. O sea que si todo va bien, mi partida no se debería perder ahora. Happy Man y Melody, que está en alguna parte. Ahí está. Han vuelto. Menos mal. Por fin podemos hacer esto. Y ahora, aunque como ya dije, los dos Chao, de lo que misteriosamente las cáscaras se quedan, las cáscaras existen, el recuerdo de que los dos Chao esos existieron se conserva. Sin embargo, el recuerdo de que los dos Chao que tuve antes que ellos, de que me pasara el error este, no se conservan. ¡Tenemos! Dormido, pero a la par como medio enfermo, puede que extrañado, es de fuerza. Joder, van a ser de nadar los otros dos, me gustan más de nadar. Y el soltero número 2, enfadado. ¡Wow! Eres patético. Este puede ser nadador o volador y va a ser malo en todo. Este tío está muy enfadado
pero no le falta razón, porque creo que es el peor Chao que he visto nunca. ¿Tiene rango C o rango D? No, tiene rango... Rango C, rango C, E, E y D. Eres muy malo. Muy, muy malo. Eres malo, pero no en el sentido de ser malvado, de ser perverso. Malo en el sentido de ser un poco patético. Y este solamente es bueno en fuerza y tampoco es que sea una cosa para tirar cohetes. Prefería a mis dos Chao nadadores que eran ligeramente mejores. Pero tío, eres patético. No te enfades con el mundo, si la culpa es tuya. No es que no te comprendan, es que te comprenden demasiado bien y no tienen expectativas de ti. Es que no, demuéstrales que se equivocan. Eres muy malo. Pero bueno, a ver. Novedades que ya dije antes, cosas que dije antes. Esto del programa lo voy a ocultar momentáneamente, ¿vale? Porque aquí está bastante en medio. Saber que existe y que está abriendo. El programa está abierto y está juzgando a mis Chao en todo momento. Las estadísticas del programa se actualizan en tiempo real. Por ejemplo, puedo ver la felicidad, el hambre que tienen los Chao en todo momento. Tendría que darle al programa y eso, pero. Y no lo voy a utilizar mucho, pero bueno. Ese tío es un poco manta. A ver. Cosa que dije. Estos dos Chao van a ser uno malo y otro bueno. ¿Por qué? Porque a Melody tuvimos un error con él. Le teníamos que hacer. Le íbamos a hacer malo, pero he cambiado de idea. A partir de ahora, Melody va a ser neutral. Melody se va a volver neutral, porque es que negro, así oscuro, va a quedar muy feo con las cosas del gorila. Se va a volver neutral, que por lo menos se va a volver, creo que marroncito, o algo así. No estoy seguro de qué color va a salir, a lo mejor es otro color totalmente distinto. Pero el fuerza neutral va a ser ligeramente más, no tan desagradable como el maligno. Ahora, tenemos que ponerles nombres a los otros Chao. Así que por favor, proponer cosas. Mientras tanto, por cierto, ¿queréis ver la magia de las películas? ¿Dónde está el malo? Aquí está el malo. Ya que tengo el programa este, ven aquí, tenemos una opción, que es esta. Te dejo en el suelo. Voy a volver a activar esto. Mierda, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Estadísticas. 4 puntos, 4 puntos, C, C, E, E, D. Perfecto. Este es el manta. ¿Verdad? E, C, D, B, A, sí. Este es el manta. Y le podemos hacer. ¿Podemos escribir esto aquí directamente? Manto no, por favor. ¡Manta! ¡Y! ¡Es un manta! No hace falta que volvamos a ver a la estúpida pitonisa que nos va a proponer los nombres más estúpidos. Podemos cambiarle los nombres en tiempo real, lo cual va a hacer esto ligeramente más rápido. Así que a la piscina para celebrarlo. ¿Puedo modificar las caras? Sí, pero no voy a modificar las caras. Esto lo ha querido Dios así. Dios no ha permitido que Macaulay Culkin esté en mi jardín. Entonces, ¿qué nombre le ponemos a este? Al otro, sin nombre todavía. ¿Va a ser bueno en qué, por cierto? Pues se me ha olvidado. Deja el árbol, Sony. Fuerza. Este va a ser de fuerza, definitivamente. Ángel de fuerza. Los ángeles de fuerza no están mal. Me gusta la forma. Aunque con la cara que tiene va a ser todo muy extraño. Llámalo Yamcha. ¡Hostia! Al manta. Podría llamarlo Yamcha. ¿Y de qué ibas a ser? ¿Yamcha? ¿Manta? Probablemente Yamcha. Con cara de enfadado. Porque eres un Yamcha. ¿Te puedo poner algún corte de pelo de alguna forma? Y vas a ser... nadador. Ah, mierda. O volador. Los nadadores me gustan. Pero puede que seas un Yamcha. Lo estoy planteando. Y puedo hacerlo en cuando quiera. ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, chan! Se actualiza en tiempo real. No me había fijado nunca. Ups. No sé escribir. Te den. Eres un Yamcha. Sobre todo porque sustituyes a Macaulay Culkin, que era muchísimo mejor que tú. Así que a tomar por culo al agua. Perdón, el sorprendido ya. Dormí enfadado. Enfermo. Si tienes pensado como alguno le puedes llamar Krilin. Aunque yo creo que Krilin murió más que Yamcha, seguro, porque Yamcha murió unas cuantas. No, a ver, no. Yamcha. Que te quieres afecto y que afecto ni que eres un Yamcha. Al agua. (Risa)
A este que todavía está sin nombre. El ángel desconocido. Como ya digo, uno va a ser ángel y otro demonio. Y mis otros dos chao van a ser neutrales. No te acerques, Yancha, que no te quiero acariciar sin querer. Vale. Luego tendré que venir con los malos. Es bonito en plan... Bueno, estúpido Yancha, tío. Lo hace aposta. Sabe lo que está haciendo. No, que no tengas afecto. Nadie te quiere. Va a tener este aspecto. Segata San Siro, lo primero no cabe. Y lo segundo, ninguno de estos son suficientemente poderosos para ser Segata San Siro. Aunque le pegaría un poco a algún ángel, porque van a ser blanquecitos y tal. Y Segata San Siro, la coña era lo de la Sega Saturn blanca. Blooper. ¡Oh! Se parece un poco. Si tuviera los ojos más oscuros, más negro, más redondos, puede ser un blooper. Con lo del almorro este extraño, se parece un poco. ¿De qué tipo ibas a ser? De fuerza. Fuerza, ángel, Segata San Siro. Nah, no tiene buena cara para ser Segata San Siro. Nadie se lo merece, pero este tampoco. ¿Le pongo blooper en principio o voy a ponerle? Luego lo podemos cambiar. Lo bueno de esto es que ahora lo puedo cambiar en tiempo real. Es una ventaja.